Inicia la segunda parte de Fiebre de Golf, amigos. Así es que, comodito por ahí, no se me vayan. Como dice mi amiga Yagna, guarde ese control remoto porque desde ahora usted va a ver mucha acción. Y vamos de inmediato a ver qué pasó hace ya dos semanas en el Metro Country Club, en ese gran evento que fue el sexto torneo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Lo dejamos con este segmentico que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Vieron ustedes lo que pasó en el torneo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Y desde Metro, con la magia de la televisión, yo aquí en la estancia, los invito ahora a ver, tal como les dije en el primer segmento, lo que sucedió en ese gran relanzamiento de BM Cargo. Gracias a Rances por confiar en nuestros medios para pues, la difusión de su publicidad. Y obviamente, ustedes verán qué grande sorpresa trae BM Cargo junto al Banco BDI. Ustedes verán, de verdad, dos cosas buenas de verdad que trae esta gran empresa que cree mucho en la República Dominicana. Veamos. Buenas noches a todos. Señor Juan Carlos Rodríguez Copelo, presidente del Banco BDI. Señor José de Moya, vicepresidente del Banco BDI. Ejecutivos y empleados de BM Cargo y Banco BDI. Distinguidos clientes e invitados especiales. Amigos de la prensa. Señoras y señores, en nuestro país contamos con 7 sucursales que abarcan la geografía nacional. Y a nivel internacional tenemos presencia en los Estados Unidos, y Panamá, con representantes a nivel mundial, lo que nos permite llegar a cualquier lugar. Para el próximo año tenemos programado duplicar nuestra cobertura local. Igualmente, en el plano internacional, BM Cargo tendrá nuevas oficinas tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Como ven, distinguidos invitados, no es un enunciado de valores. Somos una compañía de logística de transporte de mercancía a nivel mundial que posee las herramientas para poder manejar los paquetes y mercancías desde el origen hasta su destino final, con los mayores estándares de calidad en el servicio y niveles de costo muy competitivos. Lo que nos lleva con gran orgullo y satisfacción a compartir con ustedes que hoy en día BM Cargo es la empresa líder en el mercado en su género. Mi agradecimiento sin límites al personal y ejecutivos de BM Cargo, que han contribuido a la consecución de estos logros, y mi compromiso y deuda eterna con nuestros clientes que han convertido un sueño en realidad. Muchas gracias. Nuestro Banco BDI, en su larga trayectoria en el mercado financiero,
siempre tratando de ofrecer a nuestros clientes todos los servicios financieros de la banca moderna, manteniendo el enfoque que desde nuestros inicios ha perdurado de brindar siempre un servicio altamente personalizado y eficiente, hemos decidido ampliar aún más esa gama de servicios que ofrecemos al público. Para octubre del 2004 salimos al mercado con nuestra propia tarjeta de crédito Visa BDI, la cual ha tenido un rotundo éxito en sus diferentes modalidades, tanto por la calidad de los tarjetavientes que hemos afiliado, así como por los beneficios que ofrecemos. Igualmente hemos desarrollado varias marcas compartidas con empresas amigas, las cuales han sido muy exitosas. Como forma de incrementar el número de dichos tarjetavientes y acudiendo a un nuevo objetivo de mercado, hemos concluido con el amigo Rancés Atala y su empresa BM Cargo una alianza estratégica donde unimos nuestros nombres y esfuerzos para lanzar al mercado nuestra tarjeta de crédito Visa BDI BM Cargo. Tendremos para ofertar a los clientes de ambas empresas y al público en general cuatro tipos de tarjetas: nuestra reconocida Signature, la Oro, la Clásica y la Local, con las cuales abarcaremos a todo tipo de clientes. La ciudad y condado de San Francisco es la cuarta ciudad más poblada del estado de California, con una población estimada en casi 1 millón de habitantes, y cuenta con la segunda densidad de población más alta del país, solo detrás de Nueva York. Es el centro cultural, financiero y de transportes del área de la Bahía de San Francisco, una aglomeración metropolitana con más de 7 millones de habitantes, y se encuentra en el extremo norte de la península de San Francisco, con el Océano Pacífico al oeste. En 1776, los españoles establecieron un fuerte en el Golden Gate y una misión nombrada en honor a Francisco de Asís. En 1848, la fiebre del oro de California impulsó a la ciudad a un periodo de rápido crecimiento, pasando de 1.000 a 25.000 habitantes en un año, lo que convirtió a la ciudad en la más grande de la costa oeste en aquella época. Después de haber sido devastada por el terremoto e incendio de 1906, San Francisco fue rápidamente reconstruida, siendo sede de la Exposición Internacional de Panamá y el Pacífico 9 años más tarde. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue el puerto de embarque de miles de soldados que partían hacia la Guerra del Pacífico. La ciudad incluye varias islas localizadas dentro de la bahía, siendo la más famosa Alcatraz, así como los Farallones, que se sitúan a 43 kilómetros de la costa en el Océano Pacífico. San Francisco es un popular destino para los turistas internacionales, siendo famosa por el puente Golden Gate, el edificio Pirámide Transamérica, el barrio de Castro, los tranvías que recorren sus empinadas calles, su equipo de béisbol Los Gigantes de San Francisco y de fútbol americano Los 49ers, su arquitectura modernista y victoriana y por su barrio chino popularmente llamado Chinatown. En las cercanías de San Francisco se encuentra el Silicon Valley, gran centro de investigaciones en tecnología y cibernética. La ciudad también es un importante centro financiero y bancario, ya que es la sede de más de 30 instituciones financieras, convirtiendo la ciudad en un auténtico centro de transacciones comerciales. El cierre de Villa 59 no pudo tener una mejor sede que la emblemática ciudad de San Francisco. Cerramos el segundo segmento de Fiebre de Golf, pero cuando regresemos venimos con todo lo que pasó en ese gran montaje que hizo la Federación Dominicana de Golf en el Hotel Embajador para premiar el futuro que son los juveniles.